El trabajo que se hace en armonía con el medio ambiente será reflejado este viernes en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, cuando realicen el ISA a la bandera azul ecológica con 4 estrellas. Además de eso, se recibirá el sello de calidad por el tratamiento de las aguas. Entonces son dos banderas, son dos galardones que el 6 de julio con la población vamos a celebrar lo que es esa actividad en favor del ambiente. Para lograr este galardón trabaja en una serie de acciones. Bueno, desde la segregación, tratamiento y depósito final de los desechos, también ahora tenemos los tanques de agua totalmente impermeabilizados con un material traído de Estados Unidos que es totalmente 100% potable el agua, y también con las mediciones que hace la Dirección de Aguas de San José, donde viene cada 2 meses y toma muestras de agua en los puntos desde el inicio hasta los puntos más lejanos del hospital, donde certifica que esa agua es 100% potable. Y todas esas acciones y todos esos requisitos del reglamento que hay que cumplir es lo que nos galardonan con ese certificado de bandera azul y certificado de sello de calidad. Este será el segundo año consecutivo que hice en la bandera, solo que en esta oportunidad con las 4 estrellas. Sí, el año pasado fue la primera y ahora subimos a 4, y según nos siguen proyectados vamos a llegar hasta la máxima estrella que existe, porque el hospital sí cumple con todos los requisitos. Bueno, eso es una garantía para la población, don Ramón. Totalmente, y es una satisfacción muy grande que el hospital esté certificado por un ente totalmente externo de que cumple con todas las normas de calidad, principalmente en armonía con el ambiente. La actividad de este 6 de julio será a partir de las 9 de la mañana en la explanada del Centro Médico.